¿Que la fiscalía de quién depende? ¿De quién depende? Sí, sí, del gobierno. Pues ya está, pues ya está, pues ya está, pues ya está, pues ya está. Seguro habrán oído hablar de los Royuela. Yo, que seguí el tema desde el principio, abandoné Asturias y por un tiempo me fui a Barcelona a conocer a una familia que siempre ha sido vinculada a la ultraderecha. Quería saber si lo que cuentan de ellos es verdad o si, por el contrario, lo que ellos cuentan es cierto. Me llamo Alberto Royuela Fernández. Hoy voy a explicar cuál es el enfrentamiento que he tenido con el fiscal Mena, Villarejo. Y contra todos los poderes del Estado, como descubrirá usted con esta historia, que de ser cierta, pondría en jaque a todo el régimen del 78 y dejaría al descubierto que la llamada transición tan solo ha sido un engañabobos. Está usted a punto de descubrir lo que se conoce como el expediente Royuela, quizá el mayor escándalo de la historia reciente de España. Yo no tuve el enfrentamiento con ellos, ellos lo tuvieron conmigo, por mi ideología política, porque dicen que soy de la ultraderecha. Hola, soy Catalina Samit, la señora Royuela, esposa de Alberto Royuela. Bueno, soy Alberto Royuela Samit, hijo de Alberto Royuela Fernández, el mayor de los seis hermanos. Mi nombre es Santiago Royuela Samit, somos seis hermanos, yo soy el más pequeño. Y bueno, y con los hijos, pues bueno, sacaron todas las ideas del padre. Es una familia pues, que está marcada por la política, por los ideales del padre, falangistas, ha pertenecido al movimiento. Estaba en extrema derecha, ultraderecha, como se le bautizó la prensa. No practico actualmente, es decir, no milito en ningún sitio, pero bueno, las ideas siempre quedan, ¿no? Franco ha muerto y la transición se pacta en despachos de nuevos demócratas y centristas. Los fieles al antiguo régimen son un escollo y quedan aislados y señalados como extremistas. En aquella época pues se interesaba que los votos fueran hacia el centro. ETA estaba atacando fuertemente, empezaban a haber más grupos así, FRAP, GRAPO, que estaban destacando, y la extrema derecha pues también fue manipulada. Lógicamente, interesaba que el voto fuera hacia Centro Democrático, como así sucedió en las elecciones que ganó Adolfo Suárez. Esto lo inventaron en el año 73-74, cuando vieron que el caudillo ya se iba a morir. Los medios de comunicación empezaron... Sí, porque hay de derechas, pero es que hay de la ultraderecha que no les gusta la democracia. A mí ni me gustaba ni no me gustaba, no la conocía. Y yo, que vengo no del comunismo, sino de la izquierda libertaria, me tomé el tiempo necesario para conocer al nazi Royuela. Porque sí, yo soy de esos extraños rojos que piensan desde siempre que hay que sentarse y juntar extremos, porque igual se tocan. Y por eso nos han mantenido separados desde siempre.
Yo tengo que discrepar en cuanto a la postura que tiene mi padre de Franco. O sea, para mí Franco, pues bueno, fue una persona que sí que hizo una parte de bien para España, pero que traicionó a Falange, traicionó al carlismo, y que bueno, pues es una actividad contenida la que podríamos decir que realizó Franco en aquella época, ¿no? Yo me remitiría a un libro de un autor que es Francisco Gijón, La leyenda del caballo turco. Refleja muy bien, hace un recorrido pues muy exacto de lo que fue la transición hasta la época actual. En aquella época, según el relato de Francisco Gijón, y el cual comparto, y mucha gente también lo comparte, ya se pactó el asesinato de Carrero Blanco previamente, que hubiera podido ser la continuidad de lo que era el franquismo, ¿no? En él tenía conocimiento el actual rey emérito, el Borbón, ¿no? Y al mismo tiempo también pues Felipe González y diferentes futuros socialistas que gobernarían pues estaban también de acuerdo, y así lo pusieron de acuerdo con los servicios de inteligencia americanos, ¿no? No hay que olvidar que en el atentado de Carrero Blanco la embajada de Estados Unidos estaba a pocos metros. De allí nadie puede ignorar la eficacia de la CIA, es decir, no se les podía haber escapado que un grupo terrorista como era ETA en aquella época, que empezaba con poca profesionalidad, pues que pudieran realizar este atentado sin que a ellos se les escapara, ¿no? Y es que a todas luces resulta imposible que unos etarras inexpertos, como lo eran Wilson, Argala y Achulo, llevasen a cabo un golpe tan complejo. Y no es menos chocante que Henry Kissinger estuviera un día antes en Madrid, como también lo estuvo en Roma, un día antes de que las Brigadas Rojas secuestrasen a Aldo Moro. Curioso. Pero sigamos con Alberto Royuela. Yo, a partir de la muerte del caudillo y dos años y un año después que fundé la Hermandad Nacional de la Guardia de Franco, que eran los miembros de Falange, ¿no? Nosotros no nos dedicamos a estar con Franco. Le pusimos Guardia de Franco como le podíamos haber puesto, como le he dicho infinidad de veces, Guardia de José Antonio, Guardia de Perico de los Palotes. Mi marido había tenido muchas persecuciones, le habían hecho mucho daño, pero muchísimo daño, simplemente pues por ser de la ultraderecha, como dicen ellos, que lo de ultra no sé. Que a mí me hace mucha gracia cuando hablan de la ultraderecha. Yo, ostras, me miro detrás y veo que no tengo rabo. Digo, ostras. Todo un personaje. Y no crean que es el arquetipo del facha señorito, que ha heredado su fortuna o la ha obtenido de forma ilícita. ¿Qué va? Viniendo desde abajo, formó una empresa eléctrica industrial que cambió toda la tensión de Cataluña, de 110 a 220 voltios. Y además, en época de Franco, formó parte de la inteligencia del movimiento, detectando a falangistas corruptos. Por eso, siempre que hubo lío en Barcelona, señalaron a Royuela. El ejemplo más conocido es la bomba del Papus. Seguro que les suena. Un buen día resulta que explota la bomba del Papus. Claro, lo primero que hicieron era detener a mi marido. Es que pasaba algo en Barcelona, Royuela. Nos detienen a un montón de Falange, pero con que yo sabía que nos iban a detener, yo me escapé y me escondí. Toda la prensa, Royuela, la bomba del Papus. Resumidas cuentas, ningún juzgado instruyó diligencia alguna contra mí, pero sí que me juzgó los medios de comunicación, que ya estaban dirigidos por estos dos asesinos, que son Mena y Villarejo, y toda su cuadrilla. Pero yo no los conocía, esta gente. Bueno, ante la escandalera esa que duró 6 meses, saliendo casi cada día en los periódicos, cuando en el juzgado de guardia me soltaron, y dijeron, bueno, usted no tiene nada, y con que no tiene nada, a la calle. Pero sigamos recordando nuestra historia más reciente. Según mi amigo Alfredo Grimaldos, que nos dejó en 2020, descanse en paz, autor de este libro, Felipe González, conocido como Isidoro, fue promovido desde la CIA. Así que Estados Unidos ya tenía a su títere en España, la primera victoria del globalismo en nuestro país. Entretanto, Alberto Royuela se quejaba de que a su empresa cada vez le daban peores trabajos.
Digo, pero que no ves que de cuatro trabajos que me das, pierdo dinero en tres. Oh, si no te interesa, no sé qué, no sé cuánto, para arriba. Digo, pero qué coño, no me interesa. Yo he entrado aquí por unas oposiciones para hacer los cambios de tensión. Digo, y a mí lo que no me puedes hacer es estar esclavizándome. No, oye, a mí no me chis, ¿eh? Porque vosotros los fachas, y dale con el facha. Pues el tío era socialista. Bueno, y no sé qué, no sé cuánto, porque el Mena y el Villarejo ya te están vigilando a ti, ¿eh? Que tú eres muy famoso aquí en Cataluña, ¿eh? Pues Mena y el Villarejo, digo, ¿y quién es el Mena y el Villarejo? Y con el PSOE llegó el progresismo hasta el Poder Judicial. Y se creó la Unión Progresista de Fiscales, con la que Alberto tuvo que lidiar, sin él saberlo, hasta más adelante. Me iban amargando la existencia, porque ya mandaba toda la cuadrilla esa, todos esos demócratas, que un buen día, digo, iros a la mierda, y cogí, cerré la empresa. Y indemnicé a todos mis trabajadores, a todos. No hubo ni uno, y lo pueden mirar, que me pusiera una demanda contra Casamit, que era mi empresa. Ni una demanda, ni una. Los indemnicé y les busqué trabajo a todos los trabajadores. Y con que yo había hecho subastas para comprar material eléctrico, digo, mira, me voy a meter en el mundo de las subastas, que fue mi desgracia, porque yo tenía que haber continuado con la electricidad. Y cuando me meto en el mundo de las subastas, me empieza a venir el calvario, pero cada 15 días me venía un paro. Veremos solo un par de ejemplos para que se hagan una idea. Me queda una empresa, Soldaduras Eléctricas El Águila. Me viene el antiguo dueño, junto con 8 o 10 trabajadores. Oiga, señor Royola, ¿tiene la maquinaria esta? Sí, ¿no la podría vender? Digo, claro que la podría vender. Dice, porque vamos a hacer una cooperativa. Así digo, yo para eso tengo una maquinaria, cojo y se la vendo. No tardó ni 15 días, recibo del juzgado una citación, maquinación para alterar el precio de las cosas. Resulta que los trabajadores que no entraban en esa nueva empresa fueron los que pusieron la denuncia, los abogados laboralistas. ¿Cuál es mi sorpresa? Que yo entonces no la conocía para nada, que la presidenta era la Margarita Robles. Nos juzga a las 20 personas, absuelven a todos y a mí me condenan a 3 años y medio. Tuve suerte que me condenaron más de 2 años. Entonces pude apelar a Madrid. Apelo a Madrid y entonces en Madrid dicen que se vuelva a hacer el juicio y lo gano sin bajar del autobús, como vulgarmente se dice, porque es que lo tenía que ganar sin bajar del autobús, porque es que no dejo. Entonces me dirigí a los abogados, esos laboralistas que me habían puesto la denuncia, digo, os voy a denunciar por denuncia falsa, ¿eh? Me dice, no, señor Royola, es que nos llamaron de fiscalía el señor Villarejo y el señor Mena y nos dijeron que le pusiéramos esta denuncia. Le digo, pero ¿quién son este par de sinvergüenzas? Es que esto era un continuo. A los 15 días me quedo un piso en la calle Muntaner. Me costó 40 millones de pesetas. Me dice, le han puesto una denuncia por estafa. Digo, ¿a mí? Digo, y se ha suspendido la toma de posesión. Digo, pero ¿qué charladura es esta? Y cuando llego allí al juzgado, estaba de el corrupto juez Santiago Vidal. Miembro de Jueces para la Democracia. Presuntamente Santiago Vidal está muy relacionado con Mena. Este juez paralizó el piso de Alberto durante 3 años. Eso sí, de forma muy progresista. Lo que no se puede hacer es que la fiscalía tarde 3 años en contestar, ¿eh? A mí me ha costado este piso 40 millones de pesetas y usted se piensa que yo soy aquí Rothschild o qué.
Alberto recibe un anónimo. Lo pueden ver en pantalla. Él se lo lleva al juez y gracias a ello, por fin, se libera su piso de la calle Montaner. Casos como estos, os podría explicar 50 casos. ¿Sabéis lo que es tener entretenido dinero, dinero, dinero? Porque hasta que no me juzgaban, eso sí, todos los medios de comunicación, Royuela, maquinación para alterar el precio de las cosas, bueno, me he gastado más dinero en abogados. Si un día hago relación del dinero que me he gastado, créanme que no sé para qué he tenido que trabajar tanto en esta vida. Alberto ya conoce a sus rivales. Años 90. Su hijo Santi también flirtea con la extrema derecha, con las brigadas blanquiazules. Entre tanto, pues yo voy estudiando el BUP, el COU, tengo muy, muy buenas notas, todo se me presenta bien. He pasado por las hinchadas de fútbol, he conocido grupos de extrema derecha o llamados, como fue Juntas Españolas, Falange. Pero cuando yo ya veo que voy a entrar en la universidad, que esto del fútbol, pues bueno, es una moda que no tiene sentido, ¿no? Que ahí no hay ninguna lucha política, que eso en el fondo es ir a pasar el rato, liarla y ahí te puedes encontrar uno que la lía poco o cualquier barbaridad, o sea, ya no me interesaba. Y es cuando sucede, estamos en el año 93, que estoy estudiando COU. ...1993, 29 de mayo. Coño, no vino mi hijo Javier a dormir, qué raro. O sea, si él salía de casa, siempre me avisaba, mamá, o no vengo a comer. O... Llamamos a la policía, oiga, que hay algún chico que se llama Javier Royuela Samir, está detenido. No. Para mí aquella noche fue terrible, fue terrible. Llamamos a los hospitales, mi hijo no aparecía. Ya derrotada de no haber dormido en toda la noche, pues me acuerdo que en mi habitación me eché un poco así en la cama, cuando a las 4 de la tarde llega mi hijo Mauricio y la cara de él no se me olvidará nunca. O sea, nada más entró a la habitación, de verle su cara... Y se ha aparecido muerto Javier, en la calle San Pablo, enfrente de la Guardia Civil, en unos jardines. Mi hijo llevaba documentación, llevaba un carnet de identidad. La obligación es llamar a la familia. Yo no me moví de casa en todo el día. Nos hicieron creer que fue debido a su adicción a la droga, él tenía un problema. No era un perfil del yonki, no, era una persona pues que tonteaba, jugaba con la heroína y que anterior a su fallecimiento estuvo pues en tratamiento, se curó completamente. El cuerpo de Javier apareció indocumentado. Al parecer, alguien le había quitado el carné y quiso que la muerte no trascendiera. Se hablaba de un joven no identificado de raza árabe, muerto por sobredosis. Después, comprobaremos que no fue así. No me quedó claro ya en su día cómo nos vendió la policía y la justicia el fallecimiento de mi hermano. Tardaron un día y medio, nos enteramos de casualidad por una guardia urbana que ve en unos plafones, nadie avisaba. Él estaba documentado, pero estaban jugando a dos juegos. De un lado estaban haciendo el procedimiento normal sin comunicar a la familia y de otro lado decían que era un varón no identificado, al parecer de raza árabe, cuando era portador del DNI y el DNI fue a parar al juzgado. Y cuando empiezo a leer el atestado ponía varón sin identificar, al parecer de raza árabe. Digo, oiga, digo, ¿cómo es que ponen aquí varón sin identificar, al parecer de raza árabe? Porque he venido yo ahora aquí a la comisaría, pero es que si no vengo, a mi hijo me lo cogen y me lo entierran
y no sé dónde. No me digas que lo mando a detener. Siempre es algo que me va. ¿De qué coño me van a detener a mí? Es que le hemos estado telefoneando a su casa. Digo, que ustedes han llamado a mi casa. Pero ¿qué sucede aquí? O sea, todo muy raro. Enterramos a mi hijo y entonces a mí me dio por ir cada sábado para estar al lado de donde estaba enterrado mi hijo. Estaba una hora con él, pues rezándole y hablando con él. El primer sábado que voy ahí, me encuentro en el suelo que ponía un royuela menos. A la mañana siguiente, todo de pintadas en la calle, un royuela menos, un royuela menos, un royuela menos. Todo lo que era subiendo al cementerio, en las rocas pintado. Esto sucede en 1993, cuando yo tengo pues 18 años y estoy estudiando el COU para prepararme para entrar en la universidad. En esas fechas pues también salía con una chica, entraba a la universidad, mi vida era muy normal. De una persona, pues nada, que ya va a entrar en la universidad, pero sucede este hecho trágico que produce un punto de inflexión en mi vida, ¿no? La familia Royuela queda rota, pero la historia continúa avanzando. Estamos en las Navidades del 95. El general Gutiérrez Mellado, muy crítico con el gobierno, muere en un accidente de tráfico. Año 96. El gobierno de Felipe González cae, no por su corrupción o por la ruina, sino por el GAL. Asunto en el que nunca se supo de su máximo responsable, el famoso señor X. Entretanto, ciertos personajes se blindaron en el poder. Conde Pumpido se incorpora al Tribunal Supremo. Villarejo es nombrado fiscal general anticorrupción. Margarita Robles se apuntó un tanto al investigar, no demasiado, al GAL. Y Mena como fiscal general de Cataluña. Todos colocaos. Y ya le habían hecho bastantes jugarretas con su negocio. En vista de este seguimiento continuo, 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 llamo a los miembros de la Guardia de Franco, que habían estado en el servicio de inteligencia conmigo. Ya empezó a averiguar, averiguar, averiguar. Esta gentuza, esta Mena, Villarejo, Conde Pumpido, Margarita Robles, Bellón, digo, hay que empezar a menearse para sacarles mierda de toda esta gente, porque ya que me están atacando a mí continuamente, efectivamente, empezamos a averiguar, 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 y me pongo en contacto con Jaime Hospedales, que era el que llevaba los servicios de inteligencia en Venezuela, su hermano. Me voy a Venezuela, el juez de Tucaca, junto con los del servicio de información, me dan toda una documentación de la cantidad de dinero que tenían todos estos corruptos. Mena, Villarejo, sus mujeres, Conde Pumpido, la Margarita Robles. Bueno, una cantidad de dinero bárbara, pero bárbara. Se baja a través de la embajada española y por conducto diplomático al juzgado 32. El del juzgado 32 lo silencia. Al cabo de unos días, Royuela ha puesto una denuncia contra los jueces, la Margarita Robles, el Conde Pumpido, el Pitos, el Flautas, bueno, una restrera de jueces y fiscales que había denunciado yo. ¡Está loco! Y la fiscalía lo manda al psiquiatra. Me tienen allí 15 días haciéndome pruebas psiquiátricas. Al cabo de 15 días me dan el informe que no bebo, que no me he drogado en mi puta vida, que lo único que fumo son puros. Un historial estupendo. Y al final ponen, y tiene una inteligencia superior al término medio. Hostia, digo, sí que soy listo. Bueno, el Mena le cogió un cabreo. Eso sí, cuando me dieron el informe ese, pasé por una casa de esas que venden medallas y me compré una medalla. Y cuando llegué a mi casa, me dice mi mujer, pero ¿qué haces con esta medalla? Dios, tienes un marido súper inteligente.
Bueno, después me la quité. El juicio continuó y mandaron a otro psiquiatra. Entre tanto, Hacienda había condenado a Mena y al resto, aunque nunca llegaron a pagar por ello. Y me entra un hombre bajito, con una maleta que casi la llevaba arrastrando por el suelo. ¿Usted es psiquiatra? Sí. A ver, explique sobre el señor Royuela. Sí, porque los de la ultraderecha, no sé cuánto de la ultraderecha, me levanto en el juicio. Digo, si a este psiquiatra no lo conozco yo, si a mí no me ha visitado. Y entonces su señoría sé que... No lo ha visitado este señor. ¿A usted quién lo ha mandado? Dice, me ha mandado la fiscalía para que hablara de la ultraderecha. Esto es una charlotada, su señoría. Oiga, ¿qué es lo que dice? Digo, sí, es una charlotada. ¿Por qué me denuncian a ustedes a mí por denuncia falsa? ¿Cuándo han condenado a todos los que he denunciado a Hacienda? ¿Se contradice una de otra? ¡Cállese! Le digo, no me callo. Y entonces, con que no sabían por dónde salirse, me condenan a 18 meses, que no se cumplen. Ese cabronazo cumplirá 18 meses de cárcel como yo me llamo Pepe. Santiago comienza sus estudios en la Facultad de Físicas. Una vez estoy en física, yo vivía con mi madre y mi padre, mi hermano Javier había fallecido, yo tenía una novia, me deja, yo me había desprendido mucho de mis amigos ya, estaba centrado en los estudios y entre tanto pues entro como en una depresión, en una dispersión, no termino de centrarme en los estudios como me hubiese gustado y empiezo a flirtear por grupos de extrema derecha. Ya no del fútbol, sino ya politizados totalmente, ¿no? Santiago pasó por diversos grupos de extrema derecha, desde el partido de Inestrillas, por el Movimiento Patriótico Catalán, después por Plataforma por Cataluña. Daría para otro documental toda esta historia, pero resumiendo, la policía llegó a tenerle en el punto de mira, pero jamás pudieron relacionarle con ningún delito. Entre tanto, pasamos de Milenio y Santi va estudiando física. Y él, como tantos otros, no entendió cómo los autores de la masacre del 87 en el Hipercor comenzaban a ser bien vistos por parte de la población catalana. Una amnesia que se extiende hasta nuestros días, pero que nadie se olvide de esto. ...21 muertos, 45 heridos, ningún militar, ningún político. Familias destrozadas, que a nadie se le olvide. En el 2001 detienen al comando ETA Barcelona en Correos, en un coche, ya con una olla cargada y preparada para atentar. Lo detiene una patrulla de la Guardia Urbana. Los terroristas se identifican como etarras, dicen que no habrán fuego, que el coche va cargado y se van todos al carajo, ¿no? Entonces los detienen y ETA había establecido todo un tejido social por las casas ocupas y el independentismo catalán en Cataluña y se valía de ellos pues, para dar logística a los comandos, ¿no? A las dos semanas deciden hacer un acto en homenaje a los terroristas detenidos en Barcelona, en las cocheras de Sants, un centro municipal del ayuntamiento, les dan el beneplácito. Hay preparadas para un sábado todas unas jornadas y cierran el asunto con un concierto de Fermín Muguruza, el cantante de Cortatú. Venía gente de Jarray, la coordinadora CAS, las gestoras, amnistías de apoyo a presos, venía también gente del entramado independentista catalán. Entonces se decide la noche anterior actuar a las 4 de la mañana en ese lugar, una plaza. No hay nadie, al día siguiente se va a celebrar estos actos. Lo que se va a hacer no va con la intención de hacer daño a nadie, a lo sumo llegar a tirar la cristalera de la entrada, una de las entradas de las cocheras de Sants, ¿no? Se le ocurre a mi hijo Santiago,
y a 3 estudiantes más, pues en un solar donde iban a hacer el festival, pintar contra los de la ETA y poner un petardo de humo. En una olla, no cerrarla a presión, sino simplemente poner una pólvora cloratada para que hiciese un humo y a lo sumo, si se cerraba y tuviese que impactar algo, pues fuera la cristalera, ¿no? No había ni metralla, ni estaba cementada, ni enfocada a que hubiese una presión para que hubiese una detonación, ¿no? Sino más bien una deflagración, ¿no? El tema se complicó y ahora sí pillaron a Santi por la ineptitud de uno de sus compañeros. Santiago tiró un petardo con 3 más que a uno le explotó en la mano y nada más le quemó las yemas de los dedos. No hicieron daño a nadie. Fue a las 4 de la madrugada y todo fue porque el tonto que se quemó los dedos fue al hospital y entonces tuvo que decirlo. Entonces, claro, la policía ya... Eso queda como una anécdota. Yo pienso que eso siempre quedará como desórdenes públicos. Habían sucedido cosas peores en Barcelona, como los anarquistas en un 12 de octubre lanzando con bazocas caseros cohetes encintados con puntas de hierro contra la policía y la ciudadanía en un 12 de octubre y los habían condenado a 1 año y medio. Pero la cosa se torció porque Mena se mete de por medio, aunque por entonces Santi no lo supiera. En mi vida doy un paso hacia el mundo laboral de las subastas, empiezo como el que no quiere la cosa, me voy metiendo y cuando no me doy cuenta pues he montado una empresa y me veo manejando bastante capital mío y de inversores, todavía pendiente de un juicio donde la fiscalía solicitaba terrorismo. El fiscal Mena empieza, como no logra conseguir llevarme a Madrid, cambia al fiscal Faust, que era quien decía que era un delito de desórdenes públicos, y pone a la fiscal Cienfuegos. Porque tengo las notas de Mena donde el fiscal le dice esto es un juicio de falta. Y Mena dice no hay que juzgarlo por terrorismo, así jodemos al padre. El primer juez dijo esto es una chiquillada, nada, a la calle. Pero luego esto se complicó, juicio. Aquello que yo pensaba que iba a quedar en 1 año, pongámosle 2, va. Yo ya prácticamente estaba desvinculado ya de los grupos de extrema derecha y nos condenan a 6 años y un día por un delito de terrorismo no en banda armada. De 1 año y medio o 2 años que pedía un juez, luego se convirtieron en 6 y medio. O sea, que entonces ya empecé a ver aquí la mala idea, la mano negra de alguien que nos odiaba. Pero yo me reunía con todos mis camaradas para encontrar mierda de esta gente. Ya habíamos encontrado eso de Venezuela, la cantidad de dinero. Bueno, iba la cosa bastante bien, lo tenía medio controlado. Entonces, ¿qué es lo que se le ocurre a Mena? Le empieza a mandar anónimos a Villarejo, como si fuera yo, porque habéis matado a mi hijo y si no te vas de la carrera, denunciaré como tu hijo mandó matar a su socio en Venezuela, no sé qué, porque eran marchantes de cuadros. Y el burro de Villarejo dejó la carrera pensando que era yo el que... Bueno. Villarejo se jubila y Mena presuntamente se queda al frente de los negocios turbios. Y así llegamos al 2004. Un año nefasto para la historia de España. Recordemos que entonces España tenía 3 grandes enemigos. En lo económico, Alemania y Francia. Y en lo geopolítico, Marruecos, claro. Fungairiño quería seguir investigando a fondo los atentados, pero por arte de Birli Birloque apareció un terrorista, el de los 3 pares de calzoncillos. Y Conde Pumpido fulminó a Fungairiño, descartando la implicación de ETA en esta masacre, en la que yo perdí a un amigo, David Vilela. Descansa en paz, compañero. Pero lo que casi nadie sabe de esta historia es que Alberto sí que tiene información. Bueno, yo en aquella época pues estaba investigando a Mena, a Villarejo, junto con Juan Martínez Grasa. Hola, soy Juan. Mi relación con Alberto viene ya de años
Y yo entonces le dije, pues mira, yo he tenido también una historia no tan gorda ni tan oscura como la tuya, pero he tenido una historia un poco rara, ¿no? Ah, pues hablemos y tal. Claro, entonces a mí también me interesaba, ¿no?, profundizar en, bueno, pues en saber quiénes eran todos estos señores y qué hacían. Y a partir de ahí, bueno, pues establecimos una especie de comunión, ¿no? Y bueno, pues nos dedicamos a investigar y a tirar de papeles. Nos hicimos con una información como Trasorla, su cuñado, su mujer, habían traído los explosivos a Madrid. Y nos hicimos con la información de a quiénes se los entregaron, a los musulmanes que se los entregaron. A Marlaska le dimos la documentación, como Erri Batasuna le había entregado cantidad de millones al Carol Rovira, que por eso el Carol Rovira hoy día tiene dos casas, se ha hecho dos torres, pero una para él y otra para su hija. Toda esta información demostraría que ETA sí intervino en los atentados y que había mucho dinero para esta operación. Al no hacerles caso los jueces, Alberto y Juan quisieron sacar esta información en interview, pero Mena se lo impidió. Pero fíjense, no solo en las cantidades que aparecerán, sino en las fechas. 2002, desde entonces llevaban planificándolo. Tengo la relación de todo lo que les habían dado. Además, tengo las cartas certificadas que le mandaba yo a Marlaska. Aquí como si hablas con la pared. Y es que al globalismo nunca le interesó una España fuerte. Yo he de decir que a mí jamás me cayó bien Aznar. Pero pasado el tiempo, he de reconocerle que volvió a hacer de España una potencia. Aunque ni a él ni a su socio Bush se les podrá perdonar jamás lo que hicieron con un país soberano como Irak. Lo que es un hecho innegable es que el 11M cambió la historia de España y Zapatero llegó a ser presidente. Curiosamente, fueron Schröder y Chirac los dos primeros en felicitarle. Muy curioso. Pero iba pasando el tiempo y Alberto seguía con las reuniones de camaradas. Le extrañaba que su amigo Fernando Díaz Salmerón no apareciera, pero un día sí que lo hizo. Me salta y me dice, pero si Mena es socio de mi cuñado. Digo, ¿y quién es tu cuñado? Dice, el doctor Molín. ¡Pum! Hostia, digo, no le podríamos robar. Porque si la tiene ahí escondida es que algo bueno no puede ser. Y para que veáis que existe Dios. Una periodista danesa embarazada fue a investigar al doctor Morin y con cámara oculta en mano se metió hasta la cocina. El reportaje que emitió la televisión pública danesa redundó en la denuncia de las clínicas regentadas por el doctor Morin. Y todo esto presuntamente salpicó a Mena. Y Alberto tenía contactos en la clínica. Bueno, entonces esa periodista les puso una denuncia contra la clínica esa. Pero ¿quién se entera primero? El fiscal Mena. Y le manda una carta al doctor Morin. Morin, haz desaparecer todo lo que hay allí, que no encuentren nada, pero absolutamente nada. Me avisan, pero es la que hemos cargado toda documentación para destruirla. Digo, pues nada, digo, ahora vengo con el coche y me la llevo. Dice, ¿qué coño con el coche? Dice, si hemos cargado un camión. Digo, ¿me lo lleváis a Francia? Y os pago allí en Francia tanto, con el camión para Francia y yo con el coche detrás de ellos. Entonces él empezó a ver papeles, y allí descubrió que a mi hijo lo habían asesinado. No es que fuese Mena, lo que pasa es que Mena lo encubrió. Cuando veo el expediente de mi hijo, cómo lo habían asesinado, cómo lo habían preparado. Y es que sabemos que Javier andaba tras la pista de dos guardias civiles que traficaban con drogas. El autor material, que se hacía llamar con el alias de Martín Gordillo, hoy sabemos que consumó el crimen inyectándole a Javier una jeringuilla con heroína y anfetamina. Como también sabemos su nombre real, José Antonio Cano Vidal, y que Mena encubrió el asesinato.
Bueno, y después 800 y pico más de asesinatos, notas, cómo reparte la droga. Pero es que si vierais la documentación que yo tengo del dinero que están sacando, cómo se lo reparten, es que yo creo que no hay ninguna organización en el mundo que tenga la organización que tienen esta gente. A Juan Martínez le debemos la transcripción de más de 3.000 notas manuscritas, lo que hoy se conoce como Expediente Royuela. Y gracias a ellas, y siempre presuntamente, conocemos cómo operaban a través de notas. El fiscal se valía de su mano derecha, el sargento Ruiz, así como de García Peña y de otros policías o de guardias civiles, como Cano Vidal. Estos eliminaban a gente por encargo de Mena, del PSOE, o de traficantes, o simplemente por cobrar herencias. Crímenes que hacían pasar por muertes naturales, gracias a la connivencia de forenses, policías de la científica, jueces que amañaban sentencias. Más de 800 asesinatos por encargo, entre ellos el del general Gutiérrez Mellado, con un accidente provocado. Como el periodista Antonio Herrero, que no murió como dijo la prensa. O José Albiol Verdecho de Concapa, que falleció junto a su hijita de 6 años en otro supuesto accidente. O el atentado fallido, en este caso, a Rajoy y Esperanza Aguirre. O al magistrado Cesáreo Rodríguez Aguilera, amante del arte, algunos de sus cuadros fueron a parar a casa del pueblo de Ruiz. Incluso una querida de Mena, cuyo nombre real él no sabía, la llamaba Dolores, su nombre real Mercedes de Pablo. Que no quería más contacto con él y acabó en un contenedor junto a la casa de su padre en Reus. Más de 800 crímenes por entonces, tantos que deberían ser investigados. ¿Por qué no lo hicieron? ¿Por qué no lo hacen ahora? ¿Por qué no investigar si todo sale de la mente criminal y trastornada de un peligroso fascista? ¿Por qué? Y todo esto presuntamente, claro, porque el fiscal Mena ha impedido siempre que se investigue. Y ya es momento de conocer la verdad sobre este fiscal y todos los que le encubren. Encubrimiento que llega hasta hoy, a nuestro gobierno actual en 2022. Pero no nos adelantemos. Yo a lo primero le desanimaba. Mira, déjalo estar, oye. Nuestro hijo ya no nos lo van a devolver. Vamos a vivir en paz, pero él no. De la familia costó mucho y aún hay así que no se lo llegan a creer. Yo creo que no se lo quieren creer por no hacerse daño. Una cosa es conocer a alguien o que te hablen de alguien con cierta psicopatía, ¿no? Dices, bueno, pues vale. Pero luego cuando la bola se va haciendo más grande, más grande, más grande, bueno, es que esto no es obra de psicópatas, esto son bandas organizadas de psicópatas, ¿no? El único que siempre lo creyó fue Alberto. No os podéis imaginar el archivo que hay, o sea, estáis viendo una parte, pero se necesitarían dos vidas para poder relatar todo, ¿no? El primero que tuve conocimiento fui yo, nadie en la familia lo creía, nadie. Santi se quedaba sin opinar al respecto, era mucho más joven, luego con el tiempo sí que se convenció. Yo veía pues, bueno, un hermano, un fiscal asesino, una serie de historias que todavía no sabían marcar, ¿no? Y entre tanto me venía una sentencia, una condena ya. Hasta incluso a Juan se le llegó a acusar de falsificar las notas, de quererle sacar dinero a mi padre. Nadie puede hacer eso, es que es imposible, ni el mejor guionista de Hollywood lo puede hacer esto, ¿no? Bueno, pues siempre te queda la duda de decir, bueno, no, nos están colando goles, nos están, yo qué sé, ¿no? Pero claro, con un análisis profundo de la situación y de toda la documentación que te va llegando y que vas viendo y que vas leyendo, pues te das cuenta de que no puede haber una organización detrás interesada en hacerte llegar tanto documento si fuera falso, ¿no? Por lo tanto,
ya le das credibilidad y a medida que se la vas dando, pues te vas diciendo dónde nos estamos metiendo también, ¿no? Era aquello que dices, no puede ser, es que no, en mi mente no entraba que hubiesen personas tan malas en el mundo, que hicieran tanto daño. O sea, me costaba creerlo. Yo decía, mi marido se ha vuelto loco. Pero un loco no se querellaría en el Tribunal Supremo. Llamo a mi gran amigo Sauqué, abogado, aparte de ser amigo mío, tiene 2 reaños, pero así, no como el 90% de abogados, y ponemos una querella en la sala segunda del Tribunal Supremo por asesinato, tráfico de droga, influencia, no sé cuántos delitos, pero querella, no denuncia, querella, con abogado y procurador. Pero en esta historia también hay fiscales honrados, como Funga Iriño, que ayudó a Alberto en todo este proceso. Mena, acorralado, presuntamente recurrió al por entonces fiscal general del Estado, Conde Pumpido, y ambos iniciaron la llamada Operación Regia, que consistía en la destrucción de varias propiedades de Alberto Royuela y del abogado Sauqué. En una de estas notas, Mena le decía a Conde Pumpido: «Ríete tú de la cara de Royuela cuando vea tanto destrozo junto en solo 7 días». Estas imágenes son de la finca de Alberto en Taradell, una antigua fábrica textil que ha sido sistemáticamente destrozada desde entonces. Mena llega a estar tan acorralado en este juicio que amenaza a Conde Pumpido con sacar a la luz el asunto escabroso del señor X del Gal. Conde Pumpido, otra carta. Tú salvaste al presidente de lo del Gal. Esta es la carta que tú le mandaste. Y encima, como no me lo arregles, la daré a conocer. El juicio duró meses, 8 en concreto. Mena le dice a Conde Pumpido: «Oye, el servicio de información de la Guardia Civil tendría que hacer un informe delictivo de Alberto Royuela. Te mando aquí 80 ejemplos que han pasado en Barcelona, que se los carguen todos a Royuela». Y efectivamente, la Guardia Civil, el servicio de información, pues hizo un informe. Al Capone era un niño de pecho al lado mío, pero con la suerte que el policía que llevaba esa documentación a Conde Pumpido para que Conde Pumpido la llevara a la sala, antes me la dieron a mí. Hicimos una fotocopia tan perfecta que le dimos la fotocopia a Conde Pumpido y el original me lo quedé yo. Parece que a Alberto sí que le iba bien la cosa, pero ¿y a Santiago? Santiago fue a la cárcel por culpa de toda esta gente, porque luego todo esto se ha ido descubriendo. Ya el expediente Royuela, habían salido los muertos, el asesinato de mi hermano, y mi padre me dice que a mí me habían comprado la sentencia. A Mena le cuesta, pero al final consigue que el magistrado Pedro Martín acepte endurecer la condena de Santi. El juez se resistía, pero le descubrieron dinero de dudosa procedencia. Tanto es así que a día de hoy disponemos de cómo Mena redacta los puntos esenciales de lo que será mi sentencia, ¿no? Se me pone a mí como una especie de gurú político, cabecilla, que lo organiza todo, pero no hay banda organizada, y se decide que no se nos condene a menos de 6 años. Mi padre me dice que está negociando, tranquilo. Él me presenta a un funcionario de prisiones, me reúno con él, me dice que haga una entrada voluntaria, que eso significa pues ir a ver al equipo, al psicólogo, al trabajador social, al jurista y demás. Te hacen una evaluación de tu caso y deciden si darte un tercer grado inicial. En prisión hay 2 figuras, el segundo grado, que es el que está preso ahí dentro, y el tercer grado, que es el que puede salir a trabajar cada día y los fines de semana está en la calle, solo tiene que ir a dormir entre semana. Y hay una figura intermedia, que es el artículo 100.2, que es un mixto entre segundo grado y tercer grado.
Total, que Santi piensa que el tercer grado va a ser fácil. Pero sigamos con Alberto. Recordemos que había interceptado el informe de la Guardia Civil. Averiguando a través de Fulgariño cuándo iban a presentar, el conde Pumpido iba a presentar esto a la sala, y el mismo día que presentaban eso en la sala, yo presentaba, mire lo que me han confeccionado, con la letra también del listado que había llevado Mena. Bueno, esto se organizó un revuelo impresionante, con que no sabían por dónde salir. Entonces llama a Conde Pumpido para que le ponga en contacto con Zapatero. Y este le aconseja que contacte con Zapatero a través de las logias masónicas. Y utilizando sus contactos con la Gran Logia de España y la Logia de Uruguay, Mena accede al por entonces presidente de gobierno y le escribe una carta que a día de hoy obra en poder de Alberto Royuela. Y paso a leer alguno de sus párrafos. Necesito más que nunca de su colaboración para que una mosca cojonera de nombre Alberto Royuela, los dos sabemos de su fijación por mi persona y las perniciosas consecuencias que podría acarrearle a su partido si alguien llegara a hacer caso a sus denuncias. Es preciso redoblar el esfuerzo y conseguir que nadie preste atención a las denuncias de ese loco fascista. Consciente de que he cometido un buen número de eliminaciones que no serían comprendidas por la opinión pública. Y también, gracias a mí, no lo olvide, su partido y usted están hoy donde están. Y esto no lo digo yo, esto lo dice una carta que Alberto Royuela tiene en su poder. Si no es cierta, ¿por qué Zapatero no se ha querellado contra él, con lo fácil que sería desmontarlo? ¿Por qué? Al Zapatero, pues nada más se le ocurre decir, Mena, jubílate el día 30 y con que así la sala segunda no podrá llevar el asunto porque ya no eres aforado. Mena ha conseguido pactar con Rodríguez Zapatero para que frenen a los magistrados vía Conde Pumpido, vía masonería. Deciden que como Mena se va a jubilar en diciembre, dejará de ser aforado y la sala segunda del Tribunal Supremo ya no entenderá de la querella del asesinato de mi hermano. Entretanto, a mí me condenaban a 6 años y un día, es decir, a mí me encarcelaban. Y comienza la venganza del fiscal Mena. Santi creía que el tercer grado iba a ser muy fácil y la cárcel un lugar cómodo. Iba a ser una experiencia de entrar, conocer eso y rápido estar en tercer grado, solo tener que ir a dormir por la noche durante unos años. Y nos presentamos en la Modelo, creo que fue en noviembre del año 2006. Pero Mena los quería a los dos en la cárcel. ¿Recuerdan aquellos 18 meses que no se cumplen y a los que Alberto fue condenado? Recibo citación para ingresar en la cárcel, para pagar los 18 meses del año 2000, por las denuncias que le hice a los jueces que vinieron de Venezuela, que ya había prescrito también, que no me podían meter a la cárcel los 18 meses porque no tenía antecedentes, y a mi hijo a cumplir 6 años. Y cuando llevamos un mes y medio, más o menos, se reúnen en junta y nos clasifican por unanimidad en tercer grado. Pero Mena contraataca por ahí, dando instrucciones de que a mí no se me deje salir. Y lo que en un principio iba a ser una experiencia, termina en calvario. Los primeros 18 meses, Santiago no puede salir. Aparece en listas de ultraderecha, justo antes de darle el tercer grado. Le clasifican como preso peligroso y su situación en el penal es cada día peor. A esto hay que sumarle que Alberto ingresa en Brians. Crea o no en esta historia, lo que es evidente es que alguien poderoso no le tiene mucho cariño a los Royuela. ¿No le parece? Mi padre también entra preso en Brians. El fiscal Mena se ha jubilado, han cerrado la querella y ahí estamos los dos encarcelados, ¿no?
Entre tanto, yo tengo una empresa que va a empezar a notar mi ausencia y ello pues, repercutirá en un futuro hasta que llegue a la quiebra, ¿no? En la modelo, pues bueno, se empieza a torcer la cosa a causa de que yo voy denunciando a la Junta de Tratamiento y al director de tratamiento de la modelo y a instituciones penitenciarias. Y voy diciendo que esto es una injusticia. Tiene varios conflictos con un funcionario chulesco. Y esto hace que le trasladen al penal de la Roca, a Cuatro Caminos. Me cundan, como se dice, en el argot taleguero al penal prisión de Taleguero, entro en el argot. Me llevan al penal de la Roca en un furgón de estos de presos con varios. Zapatero vuelve a ganar las elecciones. La tierra no pertenece a nadie, salvo al viento, al viento. Alberto, por entonces, sale de la cárcel y se dedica a confeccionar un librito mal cosido, fotocopiado, y junto a su hijo lo reparte en la Ciudad de la Justicia, intentando que alguien le haga caso. Mi padre había hecho un libro, el famoso libro rojo, que explicaba todo, un libro pues, que era mal cosido, mala presentación que había. Y recuerdo pues de repartirlo en la Ciudad de la Justicia, pues mano a mano él y yo, que la gente pues lo cogía y lo tiraba prácticamente, ¿no? O sea, no le daba credibilidad porque es que era imposible de asimilar todo aquello, ¿no? Ni siquiera el resto de su familia le creía. Todo parecía estar perdido, pero ¿y Santiago? Llega un momento que yo hablo con el equipo de tratamiento de Cuatro Caminos y les digo que por qué no me dan un 100.2, que se lo han dado a mis compañeros y que yo soy igual, ¿no? Y el jurista, que bueno, que ya lo evaluaremos, todo eran largas y largas. Y entre tanto digo, bueno, pues voy a pedirle un 100.2 yo al juez de vigilancia penitenciaria. En este caso, yo juego con que me elaboro mi propio 100.2. Es decir, le digo al juez que tengo una empresa y que yo tengo que salir a trabajar, que es mi obligación, que de mí dependen personas, que un trabajador mío le han dado el 100.2 incluso y que le han prohibido ir a trabajar a mi empresa y que mis compañeros están en la calle. Y ese juez, pues Moncada Ariza, lo recuerdo, falla y dice que sí, que me da el 100.2 y de ejecución inmediata, además. Yo llevaba pues unos 18 meses en prisión, no llegaba todavía. Y digo, pues qué bien, lo he conseguido. A todo ello el centro se opone y el centro rabiaba. Recurre la fiscalía también, se opone a ese 100.2, pero es de ejecución inmediata, con lo cual aquí nadie puede hacer nada, manda al juez de vigilancia penitenciaria y yo comienzo a salir. Pero fue por poco tiempo. Me quitan el 100.2 a causa de que no está motivado por ninguna junta de tratamiento y entonces yo tengo que volver a segundo grado. Yo era normal, tenía una empresa, me disteis el tercer grado, se metieron los políticos, no me articulasteis un 100.2, me lo dio un juez, he demostrado que todo va bien, ahora me lo ha quitado la sala, ¿qué vais a hacer conmigo? Entonces me dejan en ese módulo y me tienen 6 meses a esperas. Pero Moncada Ariza, que es el juez que me había dado el 100.2, me iba a dar el tercer grado. Y ahí no puede hacer nada ni la fiscalía ni el centro. Entonces sabían que yo iba a tener mi tercer grado ya. A los 6 meses ellos dicen, bueno, pues te damos el 100.2. ¿Para qué? Para frenar ese tercer grado, decir que a mí ya se me tiene saliendo y se me hace un 100.2 mucho más restrictivo que el que tenía cuando me lo otorgó el juez. Por fin, Santi conseguía salir y rehacía su vida como una persona normal, trabajando. Pero en el mundo de las subastas, donde hay una colla de subasteros, era clásico, sucedía en todas las plazas de España, ¿no? Donde
pues bueno, pues personas saben que se subastan bienes inmuebles, que los subastan los bancos quieren cobrar su deuda, entonces esas personas pues se ponen de acuerdo para ver quién es el que va a cubrir la deuda del banco, reparte un dinero al resto y no compiten entre ellos, ¿no? Y eso es lo que es una colla de subasteros. Pero durante mucho tiempo eran siempre las mismas personas que acudían a comprar todo lo que los bancos subastaban y te lo vendía un juez, es un juez el que te lo vende, ¿no? A fin de cuentas. Pero claro, en esos mundos también se generan conflictos de intereses y había un problema con un grupo de subasteros que empezaban a traer a un matón, a un guardaespaldas, que intimidaba a mi hermano. Incluso le aconsejamos, no vayas a las subastas, porque basta que te vean, vas a salir enseguida a los periódicos. Estamos en la antesala de un juzgado donde se va a celebrar una subasta. Nos hemos encontrado con estas personas, con el de las amenazas. Uno de los subasteros se va para dentro del juzgado, otro se enzarza con mi hermano y caen por el suelo, se están revolcando los dos. Veo que está encima de mi hermano pegándole y yo pues me lanzo encima y con un teléfono le doy en la cabeza un golpe aquí en la frente y le hago 3 puntos de tirita. Él fue a defender a su hermano y le dio con el móvil, que le dieron 2 puntos, con el móvil. Pues esto ya se convirtió para la prensa una navaja, un... bueno. Todos quedan en libertad, pero yo, como soy un preso, se me regresa, que se llama, ya se me quita ese 100.2 y me devuelven al módulo 4 de La Roca en segundo grado. Pero ya estamos entrando en las fechas en que mi padre empieza a desvelar el expediente Royuela a María Eugenia Alegret Burgués, presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Un buen día telefoneo y me dice la secretaria, doña Eugenia lo quiere ver. Bueno, fui a ver a su despacho. Y digo, mire, antes de explicarle cómo va la cosa, tenga, cómo han asesinado a su padre, y se queda la mujer así. Llama a la fiscal, llaman al jefe de archivo, empiezan a buscar documentación. La juez instruye diligencias y la fiscal se pone a investigar a Mena. Por fin vuelve a estar acorralado. Y por si aún le quedan dudas de que esta letra que aparece no es la de Mena... ¡Y peritan la letra de Mena! Que siempre están con la peritación. La he peritado yo en 3 países. Pero es que aparte la peritaron en la sala segunda del Tribunal Supremo. Pero es que aparte la peritó la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Esta juez volvió a demostrar que esta caligrafía es del fiscal Mena y gracias a su investigación se descubrieron más crímenes. 346 muertos más, que sumados a los que yo tenía, subieron a 1.136 asesinatos. Por supuesto, Mena no se quedó quieto y contraatacó. Presuntamente, a la juez la llamaba puta beata por ser del Opus. Intentó matarla, pero Ruiz lo desaconsejó. Intentó secuestrar a sus hijos. También, gracias a Ruiz, esto no sucedió. Pero al parecer, encontró un punto débil. Después de estar instruyendo 8 meses, esa sinvergüenza de presidenta, y esa sinvergüenza de fiscal, Mena la reúne y tengo grabado lo que hablaron allí. Y las hizo ganar mucho dinerín a cambio de cerrar el sumario que estaban haciendo. Mena volvió a salirse con la suya. Pero regresemos a Santi. Su causa por la pelea se complicaba e intentaban relacionarlo con la mafia de los casuals. Un amigo de Santi que trabajaba con él en las subastas y participó en la pelea con los subasteros es apresado como el supuesto líder de la banda de los casuals. De golpe quieren hacer ver, la fiscalía dice que los hechos de la subasta, de la pelea, no fueron un golpe en la cabeza con un teléfono móvil. Fueron, yo intenté asesinar al subastero, a 2 subasteros.
y mi amigo intentó asesinar al otro subastero, bueno, un lío de estos de asesinatos. Ahora ya no iba de tres puntos de tirita en la cabeza, iba de asesinatos. Y entonces intentaban vincular una causa con la otra, como que nosotros habíamos contratado los servicios de una mafia conocida como la mafia catalana, los Casuals, ¿no? Y digo, a ver, en el jaleo que me van a meter a mí ahora. Porque, claro, viendo lo que hay, ¿no? Tres puntos y ahora tres asesinatos, pues a ver de qué va esto, ¿no? El tiempo va pasando y, resumiendo, Santi destapa una trama de drogas y funcionarios corruptos que llega hasta nuestros días. El caso Macedonia quedaría para un documental entero. Y es que quieren vincular a los Royuela con drogas, pero Santi lo descubre a tiempo. Entretanto, y desde que Zapatero fue reelegido en 2008, la economía española no hace más que caer en picado. Y sin que Zapatero lo admita o haga nada por evitarlo, millones de españoles caen en la ruina. Y llega de nuevo el PP, esta vez Mariano Rajoy. Y volviendo a Santi, su situación se hace insostenible en La Roca. Hasta él mismo pide el aislamiento, hasta que lo trasladan a Lledoners. Aunque allí también seguirá siendo perseguido por esa red de funcionarios de prisión corruptos que Santi destapó. Ya íbamos a entrar en las Navidades del 2011, ya para entrar en el 2012, ¿no? Bueno, un módulo tranquilo y nada. Pero empiezo a exigir mis derechos, permisos, quiero salidas y de golpe mi padre enferma. Aunque Alberto asegura otra cosa bien distinta, que fue envenenado. Me voy a un bar que se llama Esterri y cuando estoy allí pido un café con leche y un croissant y al mirar así me veo a Ruiz al lado mío, un poco separado así. Y con que estaba muy caliente digo, mira, me fui al lavabo, cuando salgo del lavabo ya no lo veo a Ruiz. Yo me tomo el café con leche, me como el croissant, unos dolores que casi me iba cayendo. Los médicos lo primero que te dicen es la médula ha dejado de funcionar. Bueno, pero a causa, no, pues esto puede ser, bueno, que haya tocado algo tóxico. Y me empezaron a introducir transfusiones de sangre de batíes y de plaquetas. Y así estuve tres años. Tres años. Entonces, bueno, yo lo tomé, pues bueno, como que era una enfermedad. Lo fueron recuperando, yo con él al hospital a todo, le tenían que dar transfusiones, plaquetas, sobre todo porque plaquetas había quedado a cero. Y bueno, lo vivimos como pudimos, ¿me entiendes? Pero mi marido quedó, ahora se ha recuperado, pero no obstante, toda la operación de la espalda que le hicieron, mi marido lleva 8 tornillos, ¿eh? Y una placa. Yo creo que fue consecuencias de todo esto. Y yo casi ni podía andar. No podía ni andar, lo ayudábamos. Iba con un taca-taca. Y le decía a mi mujer que iba para abajo, ¿eh? Bueno. Entretanto, Santiago ha seguido sufriendo las represalias de los funcionarios destapados en la trama, hasta que es trasladado al penal de Brians. Bien, pues en el periodo que Santi pasó en la cárcel, que fue muy duro para él, sobre todo. La familia, pues bueno, el tener, saber la situación en que estaba, las palizas que le llegaron a meter los funcionarios, recuerdo una que fue muy fuerte, que me lo dijo él, que le habían hecho daño, lo habían metido en un cuarto, varios funcionarios, podían ser 5, 6, 7, y bueno, pues me decidí denunciarlo, puse una denuncia en el juzgado de Guardia de Barcelona, la guardo aún esa denuncia, y la juez de Martorell pues la tenía presente y el fiscal quería continuar. Se lo dije a mi hermano Santiago, digo, mira que el fiscal quiere continuar, y mi hermano me pidió por favor que la retirara, por miedo que tenía, ¿no? Miedo a esas palizas que daban los funcionarios. Me llevan al módulo 1, que es un módulo pues ya de gente que lleva muchos años, gente que ya va a cumplir su condena totalmente.
gente que está... muchos temas de droga había ahí, gente por toxicomanías, había de todo tipo, ¿no? Y empiezo a pensar y digo, solo estoy acumulando rabia, me quieren juzgar, me han metido en un montón de jaleos, mi padre enfermo, la empresa se me ha caído, los amigos me dejan de lado, estoy solo, me acaban de pegar los funcionarios, se me empieza a venir toda mi vida, ¿no? Y decir, hostia, ¿en qué túnel me he metido yo desde que me comunicaron que tenía que entrar en prisión cuando a mí me iba todo bien? Que digo, estoy acumulando odio, tensión, ira, esto no vale para nada, ¿no? Y bueno, ahí empiezo a experimentar lo que en psiquiatría se llamaría un brote psicótico, ¿no? Yo hay un momento ya que el corazón me va a 100, tengo alucinaciones, empiezo a pensar que es mi padre quien asesinó a mi hermano y por eso ha montado el expediente Royuela y entonces quiere tapar el crimen. Bueno, se me monta una película fantasmagórica en la cabeza. Me veo delante de un funcionario y yo le voy diciendo, mi padre mató a mi hermano, se me van llevando y me conducen caminando hacia la UHPP, la unidad de psiquiátrico-penitenciaria de agudos, controlada por San Juan de Dios, de ahí activan protocolos, yo empiezo a delirar, de golpe empiezo yo, recuerdo que digo, Gerard Tomás, José María Álvarez Mena, yo os perdono en el nombre de Dios. Estaba en un estado pues, donde chillas eufóricamente, donde tienes una personalidad megalomaníaca o mesiánica. Yo pensaba en, que me, en mi paranoia, ¿no?, que se me había construido, que iban a sacrificarme, ¿no?, iban a matarme. Había mucha tensión, ellos me van pinchando los medicamentos para bajar la psicosis, me encomiendo a la Virgen María y de golpe hace mi cuerpo y me relajo totalmente. Ellos se quedan asustados, dice, ha sido una implosión, esto lo escucho yo, luego llegarán a preguntarme si soy creyente, no quiero decir que esto sea una intervención de nada, pero bueno, el yo abandonarme ahí y tener fe, pues hizo que se calmase ese estado, ¿no? Fue así, ¿no? Recuerdo que a mí me quedaban dos asignaturas para licenciarme en física, que como me puse a trabajar las dejé y digo, bueno, ya las acabaré algún día, ¿no? Y entonces pues decidí pedirles que me dejasen salir a hacer un examen. No me dejaron, total que mi abogado habló con la profesora de la Universidad de Barcelona y decidió que hiciera él examen de física nuclear y de partículas en una celda de aislamiento, ¿no? Y ya me veis a mí haciendo el examen, saqué buena nota, un sobresaliente. Bueno, al final hasta me hice amigo de un funcionario de ahí, que era buena persona, me dijo, escribe un libro, Royuela. Y yo todavía no sabía la historia del real del expediente Royuela, ¿no? Y entonces ya llegó el día de que cumplí condena. Y Santi vuelve a ver la luz en libertad, después de 6 años y medio en prisión, pero aún no ha acabado su calvario. Una vez salgo, mi padre está con transfusiones, un hermano mío y yo nos enfrentamos a un juicio donde nos piden 55 años, nos quieren vincular con una trama, que los acusan de diversos delitos, nosotros somos una pieza separada. Yo estaba muy deprimido, la empresa arruinada totalmente, en quiebra, problemas con bancos, problemas con acreedores. Y mi padre estaba con transfusiones de sangre. Seguí el hombre con el expediente Royuela, yo estaba centrado en otro mundo, tenía poco contacto con él. En el juicio al final cuando me condenan a, creo que a 2 años y medio, pero luego cuando lo recurro al Supremo, en casación, me baja un año más. Con lo cual me condenan a 3 años y medio. En ese periodo que acaba durante el juicio, yo estuve estudiando la última asignatura que me quedaba para licenciarme en física. Y mientras iba al juicio, pues iba leyendo el libro, ¿no? Y, bueno, me presenté al examen, todo bien. Me licencié. Inicié un máster en física de sistemas complejos, también inicié un proyecto empresarial
con unos socios. Yo esperaba que no me condenaran, pero me condenan a 3 años y medio, con lo cual tengo que abandonar otra vez el máster, tengo que abandonar el proyecto empresarial, tengo que volver a entrar en prisión, vuelvo a caer en depresión, yo ya sé lo que es eso. Apenas me levantaba de casa, no tenía ganas de nada. Mi padre estaba muy apagado, el expediente Royuela no se conocía. Él hacía cosas, yo observaba, empezaba a dudar. Mi hermana llega a plantearme la cuestión de que a lo mejor es un duelo de él por la muerte de Javier, que a lo mejor todo es mentira, pero entonces yo le decía, lo ha elaborado él, él es consciente, está loco, alguien le engaña, le ha estado engañando tanto tiempo, ¿no? Pero entonces, claro, no, ahí había muchas cosas por explicar sobre cuál era la figura entonces de mi padre o de dónde salía todo eso y por qué tanto tiempo y tanto esfuerzo, incluso estando en la muerte, el hombre seguía, ¿no? O en el clínico recordaba yo que rápido estaba alerta de cualquier cosa que pudiera suceder porque sabía que le podían envenenar o podían hacer algo, ¿no? Llego a pensar pues, que a lo mejor mi padre ha perdido la cabeza. No puedo profundizar en el expediente Royuela. Mi mente borra ciertos datos. Estoy en una depresión profunda y entro de nuevo en prisión. Cuando ya me empiezo a encontrar bien, pues ¿qué hago? Empiezo a hacer fotocopias de todos los asesinatos y mandarlas al juzgado de guardia de Barcelona y al rey. Alberto también escribió a distintos políticos, nada, pero al que más al rey. Y sin entrar en monarquías o repúblicas, que cada quien piense lo que quiera, los Borbones no han sido lo mejor para España ni mucho menos. Y este en concreto me recuerda a una peli de los 90. Ojalá hiciera algo, pero es que sigue pasmado. Un buen día me viene al despacho una persona y me dice, señor Royuela, sí, y me enseña la carta certificada que yo había mandado al rey, porque al rey le he mandado cerca de 30 cartas certificadas, no una. ¿Y qué quiere? Las hojas del árbol no dejan ver el suelo del bosque. ¿Y qué quiere decir esto? Dice que en vez de mandarlo usted esto al juzgado decano de Barcelona, haga usted una cosa. Mándelo a cada juzgado donde han muerto las personas. Digo, pero usted sabe lo que me pide. Un trabajo de un año, Pero empiezo a averiguar dónde había muerto cada persona. ¿Y qué hago? Pues entonces mando a 800 y pico juzgados donde habían fallecido las personas. De 800 y pico me contestaron 30 juzgados. Se abren diligencias, se archivan y se pasan al Ministerio Fiscal. Parece que sea el Ministerio Fiscal sea los que deciden, ¿no? Los que deciden son los jueces. ¿El por qué sois tan cobardes algunos jueces y magistrados en enfrentaros contra el fiscal? Ya me explicaré. Estáis por encima, porque tened en cuenta que el 99% de fiscales son abogados. Entonces, claro, todas estas cosas las vas juntando y llegas a la conclusión, pues, que verdaderamente es verdad todo. Aunque te cuesta creerlo, porque cuesta, es verdad todo. Por un momento quiero que imagine el calvario de Alberto Royuela. La mitad de su familia no le cree, le tacha de loco. Y el mundo de ultraderechista, de fascista. Cuando en el fondo, yo que he ido ya 3 veces a Barcelona, empiezo a conocerle. Y puedo asegurar que es un hombre de principios, con mucho carácter, sí. Pero de loco no tiene ni un pelo, doy fe. Y así llegamos a 2018. Rajoy deja la presidencia con una moción de censura. Un gobierno de transición hasta que en 2019 se consuma lo que el globalismo deseaba. Desde entonces, la destrucción de España va a marchas forzadas.
Pero también, en 2019, entra en juego Santiago, que es pieza clave en esta historia, en la que no solo está Mena. Hay algo más poderoso por encima, y Santi lo está sacando a la luz. Porque con toda esta información, podemos imaginar que Rajoy no se fue porque sí. Y es que a las élites que dominan el mundo les interesaba que esta época de pandemias y recorte de libertades en España hubiera un gobierno de supuesta izquierda. Yo al final cumplo esos 3 años de prisión, ahí ya procuro llevarlo bien, sí, sí a todo, amén a todo. Y entonces, una vez me han reinsertado, me dejan en paz y me dejan salir a la calle. Y a los 3 años, pues bueno, pues yo vuelvo otra vez a la vida normal. Y entonces, claro, yo estaba preocupado. Digo, tengo un padre o una de dos. O se ha vuelto loco o alguien le engaña. Pasa algo, pero el hombre está ahí, anda haciendo unos dosieres como buenamente puede. Había un amigo mío que le ayudaba, que estaba en Brasil y había venido, y decía, Santi, es que va por los juzgados diciendo, desvelaré las identidades y vuestras cosas personales. Digo, yo creo que se está volviendo loco, ¿no? Pero tú crees que estoy... Claro, era un dilema, ¿no? Entonces, claro, yo me pongo a ver el material, me empiezo a indagar sus reacciones y a hacer un análisis y a recordar cosas, ¿no? Y esto me llevará a un proceso de no menos de un mes de análisis, y entonces veo las cartas de Mena y empiezo a esta reacción, ahora la entiendo porque me decía esto, este señor no se sabe explicar, está metido, esto hay que ordenarlo, ¿no? Pero claro, yo me tiro horas y horas analizando. Estamos en el año 2019, el expediente Royuela, tenemos información hasta el año 2006 y los sucesos del año 2009 de las diligencias de investigación, no hay más información. Mi padre está predicando solo en un desierto y de golpe yo, tras tirarme días y días analizando la información, entro en un estado de lo que la psiquiatría convencional llamaría un brote psicótico nuevamente, ¿no? Porque era lo primero, pues los otros hermanos le decían, papá no está bien, papá que le ha afectado la muerte de Javier, qué tal, y él se lo creía, hasta que él, porque él es muy analista en las cosas, él lo analiza todo y todo, claro, sacó la conclusión que era verdad. Este brote psicótico me lleva a estar 8 horas con los brazos y piernas moviendo, teniendo que desconectar una serie de... No habían percepciones audiovisuales ni auditivas ni nada, eran movimientos, cosas extrañas. Yo acabaré al final, al día siguiente, ingresado. Es anecdótico todo lo que fue sucediendo. Mi familia al final, pues viene una ambulancia, me llevan al clínico, yo digo que no me aten, sobre todo que me dejen respirar, que se me puede parar el corazón, que necesito moverme. Que no voy a hacer daño a nadie ni nada. Y yo empiezo a hablar de masonería, de poder internacional, empiezo a hablar del demonio, empiezo a hablar de teorías cuánticas, entra un delirio, entro por ahí, pues monto una película, salgo de mi delirio al final, y cuando regreso, al día siguiente, tras los medicamentos y demás, y antipsicóticos y todos los protocolos de la medicina psiquiátrica, pues claro, mantengo una entrevista con la doctora, ¿no? Y entonces le digo, mire, oiga, yo sé que he tenido un brote psicótico, pero yo lo que pasa es que he estado investigando una red criminal donde hay unos 1.200 asesinatos, está metido un exfiscal, está metido Margarita Robles, está metido Belloc, políticos y demás. Ayer tuvimos una reunión con un exmiembro del GAL, con mi padre y yo, y mire, me ha estallado la cabeza, ¿no? Entonces, claro, la señora dice, claro, este sigue brotado, ¿no? Y entonces, por orden judicial, me llevan a San Juan de Dios, en la calle Numancia. Ahí estuve 3 o 4 días, entendí que no tenía que hacerles ver que esto había sido fruto de un consumo de hachís, vamos a dejarlo ahí, ¿no? Y entonces yo había... se me había disparado la cabeza, ¿no?, hasta llegar a la masonería, al demonio y a planes mundiales. Pero lo cierto era la documentación del expediente Royuela hasta el año 2006,
con los asesinatos, y eso ya no se lo podía explicar, lo tenía que poner como algo anecdótico, que lo había leído y por lo tanto al fumar hachís se me ha ido la pelota. Y entonces de ahí consigo salir de... Bueno, consigo... Ya me dicen, vale, está usted bien, ya se puede ir, ¿no? Y entonces ya digo, bueno, entonces yo ahora tengo que hacer algo. Y es cuando nace el canal de Santiago Royuela Samit en YouTube. Verano de 2019. Aún no lo conocía mucha gente, pero poco a poco empezó a subir el canal. Gracias a Santi, a su insistencia, a su forma de verlo, el utilizar las redes sociales, se ha dado a conocer. Nos pondremos a trabajar en los vídeos, será un trabajo duro, tienes que hacer una masa crítica, pero yo iba mejorando, mi padre iba mejorando, podíamos explicarnos mejor, conforme hay gente que es crítica y empieza a decir, oye, que esto puede ser cierto, que aquí no les denuncia a nadie, que esto sucedió de verdad, que... Hasta el día de hoy que tenemos pruebas ya más que evidentes, ¿no? Es en directo, ¿no? Ya la lucha. En estos 3 años se han ido sumando voces alternativas que también quieren que se judicialice el expediente Royuela. Es muy sencillo, todos queremos que se investigue ya. Youtubers que se fueron sumando, el primero fue Juan Lanca, me ha aparecido Rafa Pal, Pedro Rosillo, Inmatrix... Luego apareció El Diestro, Distrito TV, Rambla Libre. Hay muchos medios que me he dejado que nos apoyan, personas individuales, el juez Presencia, Marzal, también tenemos a Manos Limpias, Miguel Bernat, tenemos a José María Castillejo. Me estoy dejando mucha gente, seguro. Tenemos a David Raventós de Directas a Santa Buit, un partido independentista catalán, crítico con el propio independentismo, entendiendo que son juegos mundiales. Fue Pedro Rosillo, conocido como El Arconte, quien nombró este asunto escabroso como expediente Royuela. Desde entonces, la gente se suma porque ve que esta causa une y quizá sea la última esperanza de limpiar nuestra España. Hay un dato importante, ¿no? O sea, cuando yo tengo ese brote, llamémosle, bastante curioso, ¿no? Hay cosas que la psiquiatría admite que no puede explicar, ¿no? Yo no voy a decir que mi caso sea uno de ellos, lo mío fue un brote psicótico y ya está, pero cuando yo estoy hablando de poderes mundiales y de masonería y sionismo, todavía nosotros no tenemos la información. Y a día de hoy tenemos la información de Margarita Robles, Mena, Zapatero y demás, hablando de planes sionistas, de cómo se dividen en el mundo para traficar, de que quieren renovar el Estado de Israel, de que quieren crear un poder sionista mundial, donde aparece la masonería, etc., ¿no? Será el año 2019, 2020, 2021, donde Mena le explica a Margarita Robles que vas a saber para quién trabajas, detrás está Soros, hay una intención sionista de gobernabilidad mundial, hemos dividido la zona geográfica mundial en 3 zonas, estamos con la logia de Miami, con Salinas de Gortari, yo controlaré Europa, hemos de recaudar 20.000 millones de euros o de dólares para financiar a Biden, hemos estado apoyando las campañas anti-Trump, se habla de temas mundiales, ¿no? O a día de hoy, que yo ya he hecho vídeos hablando que esta célula masónica, narcoterrorista, enlazada con la de Miami, con la logia de Miami, entrega el Sahara a Marruecos, ¿no? Desde España facilita todas las vías, ¿no? Y a mí ahora me vienen a la mente personajes como Albert Pike o los protocolos de los sabios de Sion, que igual no eran tan falsos. Porque aquí estamos viendo cómo el sionismo internacional quiere dominar nuestro país, con pruebas, no con teorías de la conspiración. Desde Florida, pues le mandaron a sus lacayos, que son del PSOE, capitaneados por Zapatero, porque ahora el Zapatero es la bestia negra. Ha dado órdenes al presidente del gobierno, han llevado conversaciones secretas y a través de Miami hemos conseguido pues unas cartas que Zapatero mandó allí a Miami. Y hay un hecho innegable a poco que entremos en la teoría de la conspiración, y es que ese sionismo internacional pretende que España sea un país débil porque nos temen. Y en lo personal,
A mí me gustaría que Zapatero explicara si todo esto no es el pago por el 11M. Sangre y traición a cambio de poder. Hemos llegado a enloquecer a Mena, hemos llegado a tocar a la célula narcoterrorista, a causar bajas, han asesinado a la mujer de Juan Manuel García Peña, han asesinado a Peña dentro de unos juegos sucios donde entre ellos se van traicionando o no se cuentan la verdad o actúan a espaldas unos de otros, mientras desde el canal les vamos delatando sus propios actos. Pensad que la red de topos se vuelve a reactivar una vez mi padre considera que se puede seguir otra vez, que la vía es factible, que se está ganando una masa crítica. Los topos se reaniman, vuelven a coger fuerzas y volvemos a interceptar información antigua que todavía quedaba por rescatar. Nos hacíamos con más información del pasado, pero a la vez los topos se animaban y llegaban más arriba y nos hacíamos con información de la actualidad, ¿no? Mientras os contábamos el pasado hasta que llega un momento en que empezamos a hacer público porque es necesario, porque ya han contratado a un sicario marsellés y es necesario. Pensad que hay un momento en que nosotros tenemos que jugar con los tiempos y está en peligro la vida de mi padre y ya han decidido contratar a un sicario. Hemos de denunciar en Marsella y nuestra seguridad está en las redes sociales, en darlo a conocer. Y es que presuntamente esta organización controla al gobierno español en la actualidad. ¿Se imaginan a una ministra que manda a un sicario para eliminar a alguien que le molesta? ¿Se imaginan a otro ministro cobrando 20 millones y poniéndolos en un paraíso fiscal a nombre de su marido? ¿Se imaginan que el resto de los partidos lo saben y nadie dice nada? ¿Se imaginan la cúpula de un gobierno corrupto que ha convertido a España en un narcoestado? ¿Se lo imaginan? Pues presuntamente eso es lo que tenemos aquí en nuestro país. Esta mañana mismo hemos denunciado a la fiscal general del Estado porque le han pagado una cantidad inmensa de dinerín para ocupar el puesto de Mena. Bueno, imaginen el calado del escándalo. Estamos hablando de la fiscal general del Estado y se la está acusando de dirigir una organización criminal, corrupta, narcotraficante, mafiosa, y que está dirigida por una élite foránea que quiere destruir nuestro país. Yo creo que cualquier gobierno en el mundo debería de estar dando explicaciones. Los medios de comunicación deberían estar hablando de todo esto, hasta que se depurasen responsabilidades. Si los Royuela mienten, a la cárcel. Pero ¿y si no mienten? ¿Por qué callan todos? ¿Por qué callan todos? ¿Y quién es el tal McDowell? ¿Por qué tiene que dirigir en la sombra nuestro país? ¿Imaginan que Franco llevaba razón con aquello de la conspiración masónica? Mi padre quizá veía el Mena y una banda, pero yo intuí que veía la masonería que aparecía perfilada, Mena introduce a gente en la masonería. Tengo la relación de todos los magistrados que los hicieron ingresar en la masonería. Pero yo sabía que detrás de todo ese crimen, esa barbarie, tenía que haber un camino, un túnel, que si lo recorrías era más oscuro, más profundo, y no moría en Mena y una posible mafieta montada en Cataluña o en España, sino que la cosa se extendía hacia planes de gobernabilidad mundial. Yo le decía siempre a mi padre, digo, este camino, digo, esto no es el Mena. Y bien, él supongo que tampoco tonto no es, ¿no? Pero yo le iba indicando que estábamos abriendo una puerta que no era cualquiera, que si nos metíamos íbamos a todas ya. Y que no se me enfade ningún masón honrado, que a ver los hilos, digo yo. Porque es que mucha gente se mete a esto de la masonería para simplemente hacer negocios. Pero otros no, y estos últimos deberían dar explicaciones. La lógica es que, habiendo denunciado a tantas personas como he denunciado por asesinos, traficantes de droga y todo lo que me ha dado la gana de decir la verdad, porque no me han puesto una denuncia. En honor a la verdad sí que hay una, la del doctor Arimain, forense, que ha acusado a Santiago Royuela, presuntamente instigado por Mena, como estamos viendo. Y le cogen al pobre, y digo pobre porque es tonto, al Arimain ese, y le hacen poner una denuncita contra mi hijo. Todo para salvarse ellos, ¿eh?
no para salvar al rey, para salvarse ellos. Este juicio está teniendo lugar en la actualidad, en el juzgado 33 de Barcelona. Los Royuela han ido presentando evidencias sobre la compra del tribunal. El juicio está paralizado y todo esto es público gracias al canal de Santiago. No tienen pies ni cabezas, porque ha tenido dos juicios con el doctor ese alemán, ese que fue el quien le puso la denuncia, luego resulta que lo han hecho a la inversa. Ahora tú imagínate alemán y señor magistrado del 33, porque señor magistrado del 33 de Dinerín solamente he dicho una cosita, no he explicado más cositas, porque aún lo respeto. Creo, estoy convencido que el magistrado, dentro de lo que le han engañado, pues recapacitará. Y si no recapacita, le haré recapacitar yo. Que no tenga ningún miedo, que no hago como Mena de asesinarle. Y tú, tontín de mediquito, no me hagas que te ponga la segunda parte. Y aparte me tenéis que agradecer, os chivará que os iban a asesinar. Porque si no lo digo, vosotros dos estaréis ahora seguramente en San Sebastián de los Reyes. Y es que según la documentación interceptada a la organización, que sepamos, al menos tienen cuatro fosas comunes, cuatro chalets, que llaman en las notas, que alojan a los inquilinos, que son los eliminados. El primer chalet está en Mequinenza, Zaragoza. El segundo en Almacelles, Lérida. El tercero en Vinaroz, Castellón. Y el cuarto, hasta hace bien poco, estaba en San Sebastián de los Reyes, Madrid, y alojaba a unos inquilinos por orden, presuntamente, de un empresario cubano. Y todo esto en conocimiento de gran parte de nuestro gobierno. En San Sebastián de los Reyes, si voy yo allí, hago así y sé dónde están los muertecitos. Este documental comenzó a rodarse en marzo de 2022, pero es que el expediente Royuela va tan rápido que sucedieron cosas y presuntamente la organización, a sabiendas de que se conocía el lugar exacto de la fosa de San Sebastián, trasladaron a los inquilinos a otra nueva fosa o chalet. En este caso, nos enteramos prácticamente en directo y allí fue mucha gente que sigue el expediente. Porque si los jueces no quieren investigar, nosotros, el pueblo, sí lo vamos a hacer. Y esto no lo sacan ni por televisión ni por los periódicos. Yo llevo toda la vida diciendo apaga la tele y despierta. No tengo tele, ni falta que me hace. Porque siempre he sabido e intuido que estos medios de comunicación están directamente financiados por esta organización. Y aquí tenemos los documentos que acaban de sacar en el canal de Santiago Royuela y que lo demuestran. Por eso, todo este asunto jamás saldrá en prensa, mientras exista esta corruptocracia que afortunadamente no contaba con el movimiento que se está generando en la población. Y se ha creado un fenómeno pues que a mí me encanta, ¿no? Que es que no hay un color político aquí, y espero que no lo haya nunca, ¿no? Un color político. Espero que no se aproveche aquí nadie de estos de extrema derecha, ni de Vox, ni del PP, ni de Ciudadanos, porque tal como entren por la puerta alguno de estos, les meteré una patada en el culo. La lacra que tenemos aquí en España, que se está destapando con el expediente Royuela, donde nos encontramos una justicia corrupta, muy pocos magistrados o fiscales hemos encontrado que estén limpios. Con que no creáis en partidos políticos que os engañan. Aquí tenemos que tener pues personas que sean sobornables, personas que te puedan cambiar de idea política, personas pues que bueno, que no se les cuenta su valía, ¿no? Sino que es qué es lo que pueden hacer por el partido que representan. No hagáis caso de estos son inventos que salieron cuando vino la industria, es cuando salieron las derechas y las izquierdas. Anteriormente no habían derechas e izquierdas. Y es que hay un sector enorme de la población que sigue anestesiada, gracias a estos medios de comunicación y también gracias a la división artificial generada desde hace ya más de 40 años por los partidos políticos, que intentan artificialmente enfrentarnos con divisiones absurdas, como rojos contra fachas.
y los que instigan todo esto se lucran y engordan. También estamos tomando contacto con la sociedad, estamos saliendo a la calle, ha sido un camino largo, está creciendo. Retomo una cosa que quizá no he dicho, que es que yo ya es como si hubiese muerto aquella noche, ¿no? Y lo que me está sucediendo ahora es de gratis, con lo cual soy un activista para destapar esta red, ¿no? Sin perder el norte y sin perder mi vida personal, mi trabajo, sin perder mis estudios. Estoy estudiando dos másters en la universidad de bioinformática y de biología humana. He visto que, bueno, que por lo menos mi padre, ese incomprendido, esa batalla que predicada en un desierto, ya no es así, ¿no? Con lo cual eso ya me deja tranquilo. Sé que lo estoy haciendo por mi hermano, por lo que me hicieron a mí, a mi padre, que lo hago por la humanidad, por España, por el bien, por la justicia, porque nadie desea esto, porque esto es aceptable para todo el mundo, de izquierdas, de derechas, de cualquier ideología, de cualquier color. Pone en entredicho al régimen del 78, a la democracia. Esta corruptocracia, como dije antes, en la que no hay separación de poderes y que nació truculenta. Usted no elige al político, el partido lo hace por usted. Y para colmo, de un tiempo a esta parte, usted vota y ningún juez o junta electoral cumple con lo establecido en la ley electoral vigente. Y es que es una empresa como Indra la encargada de dar los resultados. ¿Y usted cree que son la suma de los votos o lo que dicta la organización? En fin, le dejo a usted que piense en ello. Estamos llegando al final de esta historia y verá, yo no creo en las casualidades y se juntan muchas circunstancias, como los brotes de Santi, casuales, como que fuera Alberto Royuela y no alguien con menos posibles, con menos dinero, el blanco de Mena, o simplemente alguien que no tuviera los valores de Alberto y buscase la venganza. Si hubiera sido así, jamás se hubiera destapado esta historia. ¿No lo cree usted? Nada es casual. De la misma forma que ellos acababan con gente, pues yo también hubiese empleado el mismo sistema que ellos. Han tenido suerte de mi ideología y de mi fe católica. Lo que puede caracterizar a una sociedad avanzada es su capacidad de perdonar, ¿no? Yo puedo perdonar incluso a esta gente, pero sí que sería de un gran beneficio para toda la sociedad y para nosotros que se descubriera la verdad. Si se les quiere juzgar, que se les juzgue, ¿no? Pero sobre todo que no se vuelva a repetir un hecho como este. A España siempre lo han salvado el pueblo. Y lo que hay que tener es un poco de reaños. Os lo dejo a vuestra conciencia. Arriba España. Y saludo con el brazo, siempre con el brazo abierto, porque soy descendiente de indios. Y los indios saludaban así. Porque si saludas así, puedo llevar una granada o una piedra. No os fiéis de los que os saludan así. Quien sea consciente siempre llevará esto en la lucha y algún día, tarde o temprano, conseguiremos que se judicialice o que esto, la historia, algún día nos dé la razón o se sepa y no vuelva a suceder. En definitiva, vamos a seguir adelante hasta el final. Se ruega máxima difusión. Verá. A la organización no le interesa que un rojo y un facha digan juntos, arriba España. Y poner arriba España significa quitarnos de encima a estos presuntos parásitos, dirigidos no tan presuntamente por una mafia internacional, la organización. De regreso a Asturias, no dejé de pensar en lo siguiente, que si nos juntamos, la organización no podrá jamás llevar a cabo sus planes. Porque miren, sean cuales sean sus creencias, ¿saben qué? Que Dios está con nosotros. Dedicado a la memoria de Javier Royuela Samit. Descansa en paz.